Bueno, dado que aquí ha venido una a dar su haraca por no sé cuánta vez, yo voy a hablar algo que ya yo me he cansado de decirlo. No importa en la religión en la que usted haya nacido, no importa al templo que usted asista, de nada sirve eso. Si usted no pone en acción lo que a usted le enseñan de amar a tu prójimo como a ti mismo, respetar a tus padres, respetar a Dios. ¿Entienden? Y lo voy a decir, claro. Esta musulmana, esta colombiana en Palestina, uno de los peores ejemplos de una musulmana es esta mujer. Y no me vengan con que, ay, que no importa su pasado. No importa su pasado porque está haciendo el asunto en su presente. Y está haciendo daño al futuro de personas. Sus hijos, su madre. El de ella misma también. Porque con las acciones que ella ha tenido inapropiadas con su madre, está dando un mal ejemplo a sus hijas, que son mayores, las dos adolescentes, que están copiando todo lo que ven de la madre y que muy posiblemente le hagan lo mismo a ella de lo que ella estaba haciendo a su madre. Excelente, es excelente. Les voy a decir una cosa. Yo conozco gente de muchas religiones que van a los templos, pero que no predican con el ejemplo. Y eso es hacer morcilla para el diablo, dicho vulgarmente. Y se hace morcilla para el diablo. Es decir, ustedes lo que están es hablando plume burro, haciendo teatro. Teatro. Su vida es puro teatro. Ay, Dios mío. En serio. Y esta youtuber, ella tiene que tomar en cuenta de que su credibilidad se ha ido por el tacho de la basura. No es fácil lidiar con los padres, ciertamente. Y más cuando tiene otras obligaciones, ciertamente. Pero a ella nadie la mandó a sacar de su espacio a su madre, a usarla, a ponerla, a enlodarla, porque la enlodó. Porque así como existimos muchas personas que estamos en favor de la señora, existe un grupito de loritas ahí, repitiendo como cosas, como que no es nada, como que no es nada. Los sentimientos de esa pobre señora, uno no tiene ahora de idea de cómo estará esa señora. Ojalá y a la señora le vaya mejor. Pero bueno. No todas las mujeres se le enseña el asunto de las tres religiones en el Islam. Y lo sé porque cuando yo asistía, las que tenían que ayudar a las nuevas brillaban por su ausencia. Y la que aparecía siempre estaba en un chisme, en un lío, en un malentendido. Y da pena y vergüenza que hombres que han estado presos por delitos graves le tuvieran pánico a esta señora. ¿Saben por qué? Porque no hay cosa más terrible que una persona que solamente vive para llevar vida ajena, entiéndase, para ver quién le conviene de trato por economía, por beneficio. Porque se supone que en el Islam todas y todos somos iguales. No importa la raza, no importa el estatus económico. Pero esta señora solamente se quería tratar con la gente de billuyo. Con la gente pobre no. Y solamente la gente pobre, si eran las mujeres pobres, si eran para usarlas. Y pasarse sus vidas. Para después salir a hablar.
Y todas, hay algo que a mí me embroma, de la gran mayoría de las musulmanas. Las musulmanas, la mayoría de las musulmanas, lo que hacen es repetir. No tienen capacidad de razonar, no tienen capacidad de entender, de leer un texto del Corán e interpretarlo. Ah, porque que no se puede entender, que no se debe de interpretar, se debe interpretar, porque no todo el mundo entiende de la misma manera. Vamos a hablar claro. Y cada cabeza es un mundo y cada cabeza piensa diferente. Y cuando te ponen la gente, es quitarle la individualidad a cada ser humano. Lo único que debe todo el mundo tener es en claro, tener respeto por su prójimo. Tener amor por su familia. Y por lo menos mantener el cuidado de no hacer daño a las personas. Pero, ¿verdad? Para la señora que me viene aquí a... Mire, señora. Si las señoras conversas al Islam que yo he conocido se dedican realmente a estudiar el Islam, a estudiar el Corán, la Torá, lo que es el Corán, la Torá y la Biblia, y se dedicaran a hacer cosas de provecho, a predicar con el ejemplo. Pero no, quedan en puro chisme, pura vaina. Entonces, y usted como mujer, usted sabe perfectamente de que si usted le pregunta a los musulmanes, a los jefes de mezquita, ¿qué opinan de una mujer musulmana ventilando su vida privada, ventilando algo en canales de YouTube? Usted, una pregunta. ¿Usted se ha puesto a escuchar las conversaciones de ellos cuando están entre ellos, nada más que no hay mujeres metidas? ¿Y ha escuchado cómo ellos se refieren a las mujeres que están en estos canales de YouTube? Dígame, porque yo sí. Y los comentarios que ellos han hecho con relación a ellas, lo que hayamos podido decir los canales de crítica, no es ni la mitad de lo que ellos han podido decir, porque yo sí me he prestado atención. Pero bueno, entre ustedes, musulmanas, conversas, todo eso, lo que más se van fijando es ¿quién tiene billuyo? Y si tienen hijas, quieren que se case con el que tiene billuyo y ustedes puedan manipular. Así es. Porque lo he visto. Arman unos líos fuertes, cuando ven que la muchachita está interesada en un muchacho que no tiene la condición económica, pero que existe hay otro que sí les gusta a ellas, a las madres de la muchacha, para su hija, porque ese sí tiene dinero. Ah, y cuando tienen que tratarse con las prostitutas que las llevan, porque las llevan, las ponen en el área de las mujeres, cuando iban a hacer las oraciones, y después salen con su cuero y salen por ahí. Señora, si usted no se ha fijado, le invito a que por favor se fije. Fíjese, le invito a que se fije. Porque lo dice la voz de la experiencia, simplemente. Bueno, hasta aquí con relación a esto. Me cansé. Chao.